La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que sostuvo una llamada telefónica muy cordial con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaron de la buena relación entre ambos países, vecinos y grandes socios comerciales. Sheinbaum, quien asumió en octubre como la primera presidenta en la historia del país, felicitó el miércoles a Trump por su triunfo y agregó que espera que las dos naciones, que comparten una extensa frontera de más de 3.000 kilómetros, continúen trabajando de la mano. Tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo, Donald Trump, en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos, escribió Sheinbaum en su cuenta de X. En la víspera, la mandataria mexicana aseguró que no había ningún motivo de preocupación por el triunfo del republicano, a pesar de que durante su campaña electoral, Trump amenazó con aranceles a diversos productos fabricados de México, como automóviles, y deportaciones masivas de migrantes ilegales. Analistas estiman que el gobierno de Sheinbaum deberá maniobrar con cuidado ahora que Trump aseguró su regreso a la Casa Blanca, pero aún tiene espacio para negociar y suavizar el impacto en el comercio, la migración y la seguridad.